El Gobierno Nacional acaba de publicar el plan financiero para el año entrante, el cual deja en el aire varias dudas. En ese documento se hacen una serie de supuestos macroeconómicos, entre ellos sobre el precio del petróleo, con el fin de estimar lo que va a ocurrir en 2023 y en los años siguientes con las finanzas del Estado. Pero lo que llama la atención precisamente es la estimación que realizó el ministro José Antonio Ocampo sobre el precio que tendrá el barril de petróleo el año entrante. Un precio del petróleo Brent de 94 dólares por barril. El problema es que un barril de petróleo Brent no cuesta hoy 94, sino 84 dólares. Un 12% menos de lo que estima el gobierno será ese precio promedio. Al margen de cuál sea ese precio para 2023, cosa que nadie puede predecir, lo aconsejable no es hacer estimaciones optimistas sobre una variable tan impredecible como el precio del crudo, sino más bien ajustadas a la realidad actual o incluso estimar precios peores para no terminar haciendo cuentas alegres. De hecho, esa había sido la práctica del Ministerio de Hacienda hasta hace muy poco tiempo. Un aumento conservador en el pronóstico del precio promedio del petróleo de 63 a 70 dólares el barril. Y digo conservador por cuanto dicho aumento se da a pesar de que el precio spot, como ustedes lo pueden verificar en el día de hoy, es superior, bastante superior, por encima de los 90 dólares el barril. Aún así, el entonces candidato presidencial Gustavo Petro acusaba al gobierno anterior de manipular esas estimaciones, haciéndolas excesivamente optimistas, aunque a la postre nos dimos cuenta que fueron muy conservadores. Indicaba Petro que las cuentas nacionales hechas por Duque para 2022 quedaron mal hechas. Y la razón que esgrimía Petro es que las cuentas sobre el precio del petróleo inflaban el valor que iba a tener porque ese precio se iba a desplomar. Pero ahí no terminan las inconsistencias. Como mencionó el reconocido economista Julio Romero en un hilo de Twitter, el presupuesto del gobierno implica que el año entrante a Ecopetrol le va a tocar entregar entre el 90 y el 95% de sus utilidades en dividendos, cuando apenas han sido históricamente entre el 40 y el 60%. El problema es que si Ecopetrol, como espera el gobierno, distribuye casi todas sus utilidades, se las entrega al Estado, pues va a perder capacidad de reinversión. Sumado a esto, los mayores impuestos que tendrá que pagar la compañía por cuenta de la reforma tributaria. ¿Con qué dinero Ecopetrol realizará las enormes inversiones que requiere la compañía, ya no solo para continuar teniendo éxito en su negocio, sino para convertirse en una empresa de energías alternativas, como ha dicho el gobierno, que es el objetivo? Pues no queda claro. Todo indica que el propósito del gobierno sigue siendo el mismo: matar a la gallina de los huevos de oro, ahorcar a Ecopetrol. No solo parece haber cuentas alegres dentro del plan financiero, sino que es otra expresión, como en el asunto de los aviones, de una profunda hipocresía e inconsistencia entre las promesas que hizo el Petro candidato y las acciones del Petro presidente. Oiga, la vida es muy chistosa. Llevamos meses en que Petro, su ministra de Salud Corcho y el superintendente nacional de salud dicen que la salud de Colombia es una porquería, que no sirve para nada, que las EPS no sirven para ni mierda. ¿Y cómo es de llamativo? Viene un ataque a leve, terrible, a las bases de datos y centros electrónicos de la EPS Sanitas, de la cual yo soy afiliado, y en el caos. ¿Qué vacío tan terrible sienten los 5 millones de afiliados? Esta que es una EPS dedicadísima, 58 centros de atención en el país, 4 centros de urgencias, 73 oficinas de atención en el caos por un ataque digital terrible. ¿No era que no servían para nada? Miren, aprendamos, colombianos, claro que las EPS son esenciales, no son simples intermediarias como falsamente dice a diario la ministra Corcho o como lo pretende mostrar el superintendente Beltrán. Así vamos a quedar cuando Petro y Corcho se queden con las EPS, las liquide Ulaji y Beltrán nombrando amiguetes corruptos de él y le entreguen toda la prestación, todas las redes de atención, todo el aseguramiento, el control de riesgo médico y el control del costo médico
a los amigos políticos de ellos en municipios y departamentos de Colombia. Si querían una demostración de lo importante que son las EPS, de por qué debemos defenderlas, este ataque atroz, aleve a las bases de datos de Sanitas lo demuestra. Respaldo total para mi EPS. Yo la defiendo, aseguremos la salud, aseguremos nuestras EPS, enfrentémonos al pacto histórico en este proyecto loco de acabar con nuestro sistema de salud. Y engaño, por supuesto, sobre este tema que se está debatiendo tanto. Dice así: tan equivocada como malbaratar entre 16 y 25 billones de pesos en aviones de guerra internacional que Colombia no necesita, es la voltereta de Gustavo Petro, quien pasó de oponerse a esa compra a respaldarla, resguardado por los engaños con los que intenta justificar. Porque hace año y medio, en plena campaña electoral, Petro y los petristas, con razón, coincidieron con quienes nos opusimos a que Duque comprara esos aviones, en los que se despilfarraría parte de la reforma tributaria de Carrasquilla, aeronaves que además no le servían para nada a Colombia, según enseñan los CAFIR, útiles solo para adornar los desfiles del 20 de julio. Y se opusieron también los actuales congresistas del Pacto Histórico, entre los que solo uno ha rechazado la voltereta de su. El Gustavo Petro Faltón no puede explicar por qué lo que era malo con Duque se volvió bueno con él, a pesar de que nada principal ha cambiado, dado que este negocio rechimbo no debía hacerse ni por razones económicas y sociales, ni por razones de utilidad militar. Porque Colombia está en una crisis económica profunda, sobreendeudada, desempleada y empobrecida, y no puede darse el lujo de despilfarrar una suma tan alta. Verdades que no cambian porque Petro intenta engañar con falacias como la de que los aeroplanos se pagarán a créditos y que, comillas, no se gastará un solo peso de la reforma tributaria ni de la inversión social en aviones de combate, comillas. Este es un trino que pasa. Pues se sabe, y él lo sabe, que todo gasto público, en lo que sea, sale del presupuesto nacional y se financia con los impuestos que pagamos los colombianos por las reformas tributarias que nos graban, incluida la que Petro acaba de imponer. Y porque todo gasto militar obliga a recortar el gasto social por la simple razón de que en este país la plata no sobra, y lo que se gasta en unas cosas obliga a recortar en otras. Además, los créditos al Estado hay que pagarlos, y con los intereses que se pacten, lo que también obliga a recortar el gasto público en otras necesidades, incluidas las sociales. Que Petro no nos trate como a idiotas, porque los colombianos no somos idiotas. Durante el trámite de su reforma tributaria, además, Petro le ocultó al país que parte de los impuestos, incluidos los que golpean a los pobres y a las clases medias, irían a comprar los aviones que no pudo comprar Duque, pues es obvio que él tenía que saber lo que haría como presidente, así no lo hubiera escrito en su programa de gobierno. Otra forma de engañar. Cada vez se entiende mejor que no hay razones militares que justifiquen comprar este tipo de aviones, diseñados para guerras internacionales y con armas poderosas de gran impacto, cuando Colombia carece de amenazas como esas. Ya le oímos decir al exministro de Defensa, Gabriel Silva, que esos son instrumentos de guerra que el país no necesita. Y un especialista norteamericano en asuntos militares le explicó a la W Radio que era un despropósito y una estupidez combatir las avionetas del narcotráfico con aeronaves y armas tan poderosas, cuando ello debía hacerse con radares y helicópteros artillados a costos bastante inferiores. Especialista que además refutó la falacia de Petro de que esa compra incluye transferencias de tecnología a Colombia. Los colombianos debemos unirnos en la exigencia a Petro de que no despilfarre una suma tan alta y que en cambio respalde que la FAC pueda atender a costos bastante inferiores las verdaderas necesidades del país.